yo soy Angie. En este video van a planear conmigo el mes de abril en mi bullet journal. Yo utilizo el sistema de Traveler's Notebook, que no es exactamente igual a los cuadernos del bullet journal que se utilizan comúnmente, que es el Lifetime 1917 o algún cuaderno normal, porque se puede utilizar cualquier cuaderno. Pero a mí me ha funcionado muy bien utilizar este sistema en donde tienes varios cuadernillos diferentes, pero los puedes meter en una sola cubierta. Si quieren saber más sobre este sistema, déjenmelo en los comentarios. Yo, antes de comprar esta cubierta, que justo es de la compañía Traveler's Notebook, que antes se llamaba Midori, antes yo hice mi propia cubierta. Y si quieren también que les enseñe cómo, díganme y les enseño, porque no es tan complicado. Lo hice porque me gustaba muchísimo ver el sistema, pero no sabía si me iba yo a acostumbrar o si me iba a funcionar. Entonces decidí probarlo con una cubierta propia y de ahí ya, cuando lo utilicé durante varios meses, decidí comprarlo en Traveler's Company, se llama. Y bueno, aquí estoy empezando con la portada de abril. Estoy de vacaciones y alrededor mío hay cualquier cantidad de bugambilias, de suculentas, y los colores están padrísimos. Entonces me inspiré con eso, y aunque estoy improvisando completamente esta cubierta, no estuvo tan difícil. No traigo conmigo todos mis plumones, mis plumas, todas las cositas que siempre utilizo para hacer mi bullet journal, para decorar y todo. Pero con las acuarelas me las ingenié bastante bien y me puse a hacer una especie de bugambilias. El colorcito lo mezclé y todo, y luego dije, bueno, a lo mejor le hace falta un poco más de verde y todo, y le puse las, como las ramas. Ya voy a empezar con el calendario. Siempre pongo un calendario pequeñito en la portada para referirme a él súper rápido. Es muy útil cuando no sabes qué número de día cae en qué día de la semana. En la página que sigue pongo ya un calendario más grande, más en forma que esa forma de planeador, lo que llaman en bullet journal el future log, pero yo no lo estoy haciendo en esta ocasión como el future log normal, porque no me acomodo con ese sistema de poner nada más el día y la letrita. Como que me gusta tenerlo, yo soy una persona mucho más visual y me gusta verlo como en bloquecitos de día. Es un poco más complicado, o más bien te consume mucho más tiempo hacerlo de esta forma, te tardas un poquito, y luego las cajitas me salieron un poquito chuecas, pero bueno, me gusta cómo se ve así, no me gusta que se vea tan derechito, me gusta que se vea más handmade, y pues puse ahí unas letras bonitas, y traté de que los colores que le puse como de sombrita fueran parecidos a... o más bien son los mismos colores que utilicé en la portada para darle como un look más cohesivo a todo y que se viera como parte del mes de abril. Abajo del calendario le puse un espacio para notas,
que eso me sirve cuando hay algo que hacer en el mes que no tiene una fecha, un día específico, y también para recordar cositas que pueden pasar cercanas o en el siguiente mes, etc. También, si te gusta que yo haga estos videos, suscríbete a mi canal, que voy a seguir tratando de hacer esto, y dale like al video para que yo sepa que te gustó. Y bueno, voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda, y muchísimas gracias por darte una vuelta por mi canal. En la siguiente página voy a poner un registro que le llaman el Habit Tracker. Esos registros son para poner hábitos que quieras seguir durante el mes, y puedes saber qué día hiciste lo que querías hacer de hábitos buenos. Por ejemplo, yo pongo tomarme mi colágeno, mis vitaminas, hacer ejercicio, levantarme temprano, tomar agua. Todas esas cosas las pongo, y las pongo a modo de calendario. Esta vez estoy probando una nueva forma, que es poner el hábito y su propio calendario para rellenarlo. Se me apagó la cámara y no terminé de grabar como lo hice, pero no me gustó el espacio de la página que siguió, entonces lo cubrí con esta hojita que tenía por aquí. Voy a poner una frase. Aquí va las cosas de las que estoy agradecida y mi planeador de videos de YouTube. Ya hice la semana también, la primera semana de abril, del 1 al 7, y mis notas aquí abajo. Puse un espacio de este lado para eventos y cosas que pasen, y en el espacio grande voy a poner una especie de to-do list o cosas que hacer. Aquí voy a llevar una frase que busqué. Estuve buscando frases y encontré una sobre la primavera de Pablo Neruda. A mí me encanta Pablo Neruda. Fui a Chile hace un par de años y fui a visitar sus casas. La casa de Isla Negra es una maravilla. El cuate estaba loco, pero loco padre. Como que no era un loco psicópata. Y pues aquí voy a poner justo la frase que me gustó, que es: podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Me encantó en ese espacio, sobre todo también por el papelito que puse para tapar mi error. Me encanta regarla a veces de esta forma, porque son, como decía Bob Ross, accidentes felices. Y justamente es, creo que es lo que más me gustó de todo el mes de abril, ese pedacito de mi frase de Pablo Neruda. Y así fue como quedó todo el mes de abril, la portada con el calendario y las notas, el Habit Tracker, la frase de Pablo Neruda, el diario de gratitud, mi planeador de videos de YouTube y mi semana. Si te gustó el video, déjame un comentario, dale like y suscríbete a mi canal. De verdad que me encanta hacer estos videos, y si ustedes quieren, les puedo hacer muchos más. Mil gracias. Hey.